Técnico, también dicen que Sportivo es el rival a vencer muchas veces de lo que alberga la zona norte. ¿Sienten ustedes que es así? Y sí, la verdad que uno lo siente en la presión del hincha visitante también. ¿Qué sentís que le puedes dar? Mucha, mucha confianza a la hora del trabajo. Nuevo segmento de las cosas claras, perteneciente no a Prensa Permanente. Nuevamente estamos aquí con Tomás Hasselborg, para traer un nuevo personaje. En esta instancia nos volvemos a abocar en el plano futbolístico. En esta instancia vamos a hablar con Matías Garey, el cual fue una de las figuras del Club Deportivo Suardi en el año 2023 y que terminó jugando, ¿no?, una nueva final de la Liga Regional San Francisco. Y que bueno, estaremos ahondando un poco acerca de las vivencias, ya sea desde cuando se inició en su etapa infantil en cuanto al fútbol y también lo que está viviendo hoy en día. Bueno, Tommy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ayrton. Y pasamos enseguida a presentar al invitado de hoy porque no hay más que decir, sino vamos a escucharlo a él. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación y siempre agradecido por tenerlo en cuenta. Bueno, te agarramos en modo vacaciones, Mati. Sí, no pude venir antes, estaba de vacaciones, pero bueno, ahora ya retomamos a lo que es el pueblo, al trabajo y esperando para arrancar una nueva pretemporada también. ¿Te desconectás un poco del fútbol cuando termina una temporada o seguís siempre pensando que hay que mejorar, que redoblar la apuesta del año anterior? Y en este caso, al haber llegado a la final, al haber perdido la final, uno le quedan cosas en la cabeza y piensa así constantemente de qué hubiera pasado y demás, pero sí, se piensa bastante en lo que fue el año también, saca las cosas positivas y negativas, así que, como te dije recién, ahora esperando para arrancar una pretemporada y tratar de que sea un año mejor al que pasó. Van a arrancar el próximo lunes. Por ahí fueron los que terminaron en última instancia jugando, ¿no? También tiene que ver con la final. Es un mes prácticamente, pero parece que pasa mucho más, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por ahí al terminar el último, arrancamos últimos también por unos días más de descanso que creo que son merecidos y necesarios. Así que sí, es así. Este año, comparado a las otras oportunidades en las que formaste parte de un plantel que llegó a final de torneo absoluto, caso 2016, caso 2021, te tocó ser titular, te tocó ser el primer arquero de Sportivo en primera división, y fue un año que comenzó trunco, en 2023, donde por ahí hubo una lesión que no sabía si desde el comienzo Sportivo iba a poder contar con vos. Sí, por ahí creo que este año fue uno de los ya más consolidado, por ahí antes iba en rotaciones o arrancaba de un escalón más abajo. Este año ya se sabía que era yo por ahí el arquero titular. Y sí, como decís vos, ahí lamentablemente en temas laborales sufrí un accidente que por ahí no me permitía a lo mejor jugar al 100% de las primeras fechas, pero pude llegar ahí con lo justo. Eso sí, no hice prácticamente una pretemporada como se debe, porque hice solamente una semana de pretemporada al 100 y después empecé a entrenar solamente una semana y media antes del campeonato, que eso hizo darme un poquito de rodaje y sí poder arrancar jugando. Bien, haciendo un balance, ¿no?, de lo que tiene que ver con el año 2023. En el plano colectivo, ¿qué balance haces? Después entraremos y ahondaremos en el individual, que fue un gran año para vos. No, la verdad que muy bueno, la verdad que nos toca un grupo humano buenísimo, que eso tiene muchísimo que ver. La verdad que la gente grande hace lo suyo, su experiencia nos ayuda un montón y los más chicos tratamos de ayudarlo y aportar en lo que podemos, siempre respetando al mayor y a lo que dicen los profesores. Este año también con un cuerpo técnico prácticamente local, el técnico de primera únicamente de afuera, también hacen que las cosas sean más fáciles, que nos conozcamos todos y somos un grupo humano muy, muy bueno, muy, muy trabajador sobre todo, que siempre cumplió a lo largo del año y también trajo sus frutos de jugar las dos semifinales que pudimos jugar y también jugar la,
la final del torneo absoluto. Es esa la vara que maneja Sportivo en los últimos años, ¿no? Siempre compitiendo, siempre llegando a instancias finales. Sí, por suerte, lo que fueron los últimos años, ya de 2015 a lo que es ahora la actualidad, Sportivo se caracteriza por jugar las instancias finales, las cosas importantes, y eso hace que también el club siga creciendo, ¿no? Creo que en instalaciones también estamos muy bien, y eso hace que después, como te dije antes, traiga su fruto a lo largo del tiempo y el trabajo del momento también. Si bien los diferentes clubes de la Liga Regional tienen su clásico rival, es decir, de su localidad, pero hablando con diferentes jugadores y técnicos, también dicen que Sportivo es el rival a vencer muchas veces de lo que alberga la zona norte. ¿Sienten ustedes que es así? Y sí, la verdad que uno lo siente en la presión del hincha visitante también. Por ahí, como te decía antes, el club los últimos años se caracteriza por estar siempre ahí arriba, entonces es un rival siempre a vencer, un rival difícil. Nosotros lo sabemos también que por ahí hay rivales que nos respetan, así que sí, es claramente así como decís. Y está costando este formato de la zona norte, ¿no? Donde quizá Sportivo, el último campeonato absoluto, no le tocó jugar contra todos los equipos. Y en estos últimos años, ¿no? Teniendo en cuenta que es un formato que cambia constantemente, no pudieron coronarse en la zona norte tampoco. ¿Esa fue la espinita del primer paso, de la primera mitad del año? Sí, es algo que obviamente en primera instancia te golpea por no poder consagrarte, pero también te da fuerza. Para ir en busca del siguiente con más ganas, con más fuerza, con más decisión a también a ganar, obviamente. Pero sí, son formatos que van cambiando constantemente, como decís vos, y hay que adaptarse a eso, porque estamos para eso, hay que adaptarse a lo que tenemos por delante y tratar de hacer lo mejor posible. En otro momento de tu carrera, te quería preguntar si jugarías en algún equipo de la Norte, si surge la posibilidad, y si para vos es la zona más competitiva, de mejor nivel que tiene la Liga San Francisco. En primer paso me tendrían que favorecer, obviamente, lo que es número, y a mí tener que dejar mi trabajo acá para irme a otro lado. La verdad que por eso es un freno constante, por ahí que uno se sigue jugando acá, aparte de que uno está muy cómodo, pero es un freno que por ahí, cuando tuve la posibilidad de irme, no me iba, porque al trabajar acá y al jugar acá era algo que me convenía más. Pero bueno, siento que ya va a llegar su tiempo por ahí, su momento, que las cosas van a llegar. Si me tengo que ir en otra oportunidad, no sé si lo haría en lo que es la liga esta, si me iría a otra liga que sea siempre más competitiva y me conviene a mí para crecer. Si no, te repito, acá es un club en el que estoy muy cómodo, rodeado de buena gente, y no me iría así por así. En el año 2022 tuviste una alternancia, ¿no?, con Iván, ¿no?, que recordar en cuanto a la titularidad, pero prácticamente fuiste titular en 2023 ya como el arquero, el uno deportivo vendría a ser. Y dicho sea de paso, fue uno de tus mejores años. Prácticamente, deportivamente hablando, fue un excelente año para vos. Sí, la verdad que sí. Ya lo que había sido el 2022 de agosto hacia adelante, que comencé a atajar, que por ahí surgió esa posibilidad de que juegue yo y en lugar de Iván. Ahí uno ya, con la confianza de, te repito, de todos los jugadores locales y los experimentados, hace que todo sea más fácil. Y ya arranqué un 2023 más consolidado, con mucha más confianza también. Por ahí con chicos que vienen atrás míos, que les falta su rodaje también para partidos de lo que es en primera división, que por ahí lo pueden hacer tranquilamente porque están preparados, pero en una posición como esta es el doble de difícil, eso sí. Pero sí, la verdad que contento y orgulloso de mí mismo por el trabajo que hice día a día para que salgan las cosas bien como salieron en el 2023. ¿Sentías que en años anteriores se pudo haber dado la posibilidad de que seas el primer arquero? Es una posición muy ingrata muchas veces,
y de mucha competencia porque siempre ataca uno solo. ¿Vos sentís que podrías haber ocupado o adueñarte el arco deportivo mucho tiempo antes? La verdad que mi primer paso, el primer partido lo jugué en 2017 y por ahí sentía que para competir en grande me faltaba, uh-huh. Para yo ser el dueño del arco. Y en 2019 ya pude agarrar el año, atajé el año completo, que llegamos a cuarto de final, si no me equivoco, que no fue poco. Así que desde ese año ya me sentí con la confianza necesaria y las herramientas también para poder hacerlo tranquilamente en primera división. Después surgió una lesión del hombro que hace que traigan otro arquero, que obviamente yo lo entendí perfectamente y sabía que haciendo las cosas bien también me podía ganar mi lugar, y de hecho también fue así. ¿Cuáles son tus fortalezas, Mati? O sea, si viene alguien de afuera que todavía no te vio y pregunta por vos, ¿qué sentís que le podés dar? No, la verdad que mucha confianza a la hora del trato, por ahí las herramientas mías son las básicas de un arquero, el hablar constantemente, por ahí el juego aéreo también uno lo maneja porque de chico ya lo tenía inculcado y no tuvo que aprender nada a esta edad, así que sí, juego con los pies también y la seguridad de garantizarle que siempre voy a entrenar al 100 y a dar lo mejor, obviamente. Considero, ¿no?, que por ahí no sos tan alto a comparación de otros arqueros, pero lo compensás con el salto y la fuerza de pierna. Sí, por eso también está el trabajo. Uno, al no tener esa herramienta de la altura, la tiene que reemplazar por otra, que es la potencia y se trabaja en eso. Hoy en día tenés especialistas en arqueros, técnicos, entrenadores de arqueros que hacen los cursos y la profesión, se alimentan de demasiada información que hace que vos también mejores constantemente. Por eso hoy en día los trabajos de fuerza son claves para arqueros de mi talla en sí. ¿Esas exigencias te las propones vos, reconoces vos por ahí que falta esto, que hay esto para mejorar? Y te pregunto también que entre tus fortalezas no nombraste los penales. Sí, bueno, la verdad que sí, soy muy exigente conmigo mismo. Por ahí cuando siento que puedo dar más y el entrenamiento termina, soy de querer más. Pero siempre y cuando también uno cuidando el cuerpo, porque no solo hace esto, sino que también tiene una vida fuera de lo futbolístico, que es el trabajo y demás. Así que sí, soy muy exigente conmigo mismo, también aprovechando mi edad. Porque al tener una edad tan corta, sé que lo puedo hacer tranquilamente y el día siguiente no voy a estar tan dolorido, por así decirlo. Así que sí, muy, muy, muy exigente en ese caso. Y bueno, los penales creo que fue surgiendo ahora a lo último. Si bien venía, lo repito, en las notas que di, en inferiores por ahí tenías mis cosas en los penales, en las tandas penales siempre me fue bien. De hecho, se lo comentaba a unos amigos míos de inferiores que es la primera tanda penal esta que pierdo justo en la final. Si no, no había perdido nunca una tanda de penales. Siempre me había ido bien. Pero bueno, también estoy contento de que... No sé si contento, pero agradezco que me pase a esta edad también lo que es perder estas cosas para poder reponerme y seguir más fuerte. También vale la pena destacar, vamos a detenernos, ¿no?, en cuanto a los penales. Prácticamente Sportivo llegó a la final con un 60 o 70, 80%, no sé, el porcentaje que le quieran poner, gracias a vos, ¿no? Porque careció de gol, pero tampoco le convirtieron. Sí. Y después fuiste incisivo y determinante, ¿no? Desde el punto penal. Sí, claramente. Creo que en lo que fueron los 90 minutos y los 180 de la final, una fase defensiva muy, muy compleja, muy, muy sólida, que hizo eso también hace que uno se sienta más seguro. Y después los penales, sí, la verdad que siempre con mucha confianza, sabiendo que no tenía nada que perder. Así que, por suerte, te repito, se puede adivinar, no había nada de trabajo oculto anteriormente. Fue solo el azar por ahí, pero el azar también está en la fuerza de pierna y en la intuición de no ir antes.
no es que si yo no tenía la fuerza de pierna, por ahí había penales que no llegaba. Exactamente. Por eso es trabajo de todo el año que se ve en esa situación, ¿entendés? Dicho sea de paso, uno de los penales, la verdad que destacado y renombrado, ¿no? Por todo el ámbito público, por tus amigos y también por el PDEMO, es el penal este caldo o el penal propiamente de la final ante Huracán. Son penales muy complicados, ¿no? Sí, la verdad que... y con altura. La verdad que más con jugadores con tanta experiencia por ahí como Santiago, que tiene demasiada trayectoria y momentos como esos vividos un montón ya. Pero bueno, por suerte la moneda cayó de mi lado y pude yo hacer mejor el trabajo que él. No significa que él lo haya hecho mal, sino que a lo mejor fue una virtud mía. ¿En lo mental te jugó de alguna manera haber llegado a la final luego de ganar dos tandas de penales? Digo, ¿fuiste distinto antes de la tanda en las varillas? ¿Tuviste algún pensamiento que antes no? ¿Sentiste algo distinto de parte de los rivales? Sí, la verdad que uno llega con un plus de confianza por ahí. Lo único que yo sabía quién era en las tandas penales, por ahí la gente y los mismos últimos partidos, las últimas tandas penales, se vieron cosas que por ahí yo antes no las tenía, y fue una virtud que salió ahí. Por eso la gente esperaba muchísimo de mi parte, que siento que también se lo di, cumplí en la final. Por ahí obviamente que después fue el primero y después por ahí no tuve demasiada certeza, pero siempre satisfecho de que mi trabajo estaba hecho, al igual que de mis compañeros. También era, se los dije a los que erraron, erraste porque pateaste, el que no patea no va a errar, obviamente. Así que agradecido también a mis compañeros de la confianza diaria que te brindaban, más en la semana de comentarios que total, si vamos a penales lo ganamos porque tenemos el bate y demás, que son cosas que te alimentan y después te haces un poquito más grande también en el arco. Cuando eras jugador de inferiores, si no me equivoco, si mal no recuerdo, ¿algún que otro penal pateaste? ¿Qué pateado? Bueno, ¿no te animaste a levantar la voz en esta tanda de penales, a querer patear, o ya era mucho? No, si había un sexto, séptimo, iba a ir. Iba a ir por ahí en los mismos entrenamientos. Uno patea, está solo en el arco y cuando están haciendo pelota parada en otro arco, además patea. Así que sí, no tenía problema en ir a patear, si bien cuando pateé esos dos en inferiores me había ido mal, pero no me considero un mal ejecutante de penales tampoco. Así que sí, capaz que iba a agarrar el sexto, el séptimo, te repito. Volviendo un poco a lo psicológico, Mati, vos cuando te tocó en esas fases previas, momentos, segundos antes de los lanzamientos de penales, ¿vos sabías que ibas a atajar alguno? ¿Decís, ya tenía la convicción de que uno atajó? Sí, la verdad que en las tandas penales, te repito, tenía un pasado que me había ido exitosamente, así que sabía que podía tener la chance de uno o dos a atajar, así que siempre fui convencido que podíamos ganar y yo también atajar, obviamente. ¿Qué poder tenés desde el arco, Mati, para con tus compañeros? Hablando con Pulpo González, tu director técnico, nos decía que por ahí sos un capitán sin cinta. Y mucho del arquero está también en el orden a sus compañeros, en contar todo el partido desde el arco. ¿Qué poder o qué virtudes aplicás desde tu posición para tus compañeros? Bueno, primero obviamente la voz de mando es clave. Voz de mando en el sentido de no ser un capitán de esos que te mandan para acá, para allá, para cualquier lado, sino de organizar lo que es la última línea, que es el sistema defensivo, que por ahí, para obviamente, para que no te lleguen al arco, tienes que estar siempre bien ordenado, lo más ordenado posible. Así que esa es la primera función siempre, ordenar y evitar que te causen llegadas, que te causen llegada de gol. Y después sí, tratar de hacer el mejor trabajo posible cuando uno se pone ya cara a cara con lo que es el rival, sacar todo lo que sabe uno y hacerlo de la mejor manera. Obviamente puede salir o no, pero siempre también levantarse de cada golpe. Es una posición muy dura donde no te puedes equivocar y,
y tu equipo tampoco te puede tener mal, porque si un arquero está mal, está desanimado, si te equivocaste, la verdad que te juega mucho la cabeza, pero uno tiene que ser fuerte. Así que también en eso soy claro, de que cuando me equivoco me repongo nuevamente y pienso en mis compañeros, ya no pienso más en mí, porque son ellos también los que están pagando el plato. Bien, recién hablamos antes acerca de tu virtud también para jugar con la pelota en los pies. Recordar, ¿no?, que en inferior fuiste jugador, es decir, de campo prácticamente, si bien la quieres un jugador de campo, pero me refiero a un jugador, ¿no?, estilo volante, ¿no? Sí. ¿Eso también influyó, vos crees, en tu carrera? Y sí, el contacto con la pelota en inferiores constantemente hace que vos llegues al arco ya con un poco más de experiencia, sabiendo, ¿no? O sea, siempre arriesgando, porque la verdad que el arquero, si bien ahora se aumenta el porcentaje de que el arquero juegue más con los pies, antes era menos el porcentaje, por ahí el arquero, al no tener contacto con la pelota, cuando la tocaba se equivocaba. Ahora al tenerlo más, se juega mucho más con el arquero, por ahí el arquero, así como se equivoca más, también la tiene mucho más, repito. Pero eso sí, te da garantía de que vos al tener un pasado en... Creo que fue un año en inferiores que lo hice de jugador, me dio los elementos para pues hacerlo más tranquilo en el arco en el momento de jugar con los pies. Bien, cambiando un poco de tema y refiriéndonos un poco a lo que se viene, ¿crees que para este año el hecho de mantener la base futbolística, es decir, de muchos jugadores y solamente un refuerzo, con el Núñez, va a incidir de manera positiva en el equipo? Sí, claramente. Por ahí yo estaba contento de que siga toda la base de jugadores, porque la verdad que somos un plantel muy, muy familiar, que ahora ya con dos años de estar juntos ya nos conocemos, dos o tres años juntos. La verdad que Juliano Canelli se adaptó muy bien, el único nuevo que está ahora es Cristian Sánchez, que estuvo los últimos seis meses con nosotros, pero ya conocía a chicos del club, que ya se adaptó también prácticamente, así que teniendo la base esa de lo que es el año pasado, va a hacer que este año sea, para mí, sea más fácil en algunos aspectos, y también más positivo para un entrenador, que no tiene que conocer jugadores nuevos, o que tiene que averiguar herramientas de qué te puede dar y qué no te puede dar un jugador. La verdad que los jugadores que tiene ahora los conoce completamente, a todos. Faltaría el refuerzo del 9 que llega ahora, que es el único jugador nuevo que tiene. Pero si no, creo que es muy positivo que se haya mantenido la base, por así decirlo, y el plantel, más que nada, porque fue solo un jugador que por ahí no sigue. En tu posición, con los chicos que se vienen, Román Negri, Tomás Buglione, Iván Borgoño, Rodrigo Luna, que bueno, fue cedido a préstamo, pero seguramente continúa en Sportivo, y Martiniano Raca, que quizá el más chico de todos los que nombré, pero que les tocó estar en la final. ¿Cómo ves a los chicos que vienen y cómo sentís que ellos te ven a vos? La verdad que los veo bien. Por ahí, uno al ser el más grande y al ser tan optimista de siempre querer más con uno mismo, nos obliga o nos quiere hacer entrenar como es uno. Por ahí no todos tienen la capacidad para hacerlo, por sus ganas o por demás cosas que están de abajo, también se entiende. Por ahí no es el mismo el entrenamiento de un arquero que juega a uno que sabe que no va a jugar. Por ahí uno trata de que se nivelen esas cosas y sea lo mismo, de que disfruten del entrenamiento, porque algún día les va a servir toda la exigencia que uno manda. Y en cuanto a lo otro, sí veo que por ahí, gracias a Dios, me complementé mucho con los chicos, lo que es la base de arquero. La verdad que se apoyan en mí constantemente. Cualquier inquietud que haya, que tengan o preguntas, ellos por suerte me lo comentan y tratan de resolverlo conmigo, que para mí es algo buenísimo. Yo mientras los pueda ayudar a ellos con la edad que tengo,
con la experiencia corta que tengo, mientras los pueda ayudar, bienvenido sea. Pero sí, siento que por ahí ellos se apoyan mucho en uno por ser la base de los arqueros, por así decirlo. Bien, en base a eso, lo que recién mencionaba, ¿no? Con los diferentes arqueros que tienen en el Imperio del Club Deportivo, también vale la pena mencionar de que cuando se los involucra, es decir, en el entrenamiento en su conjunto, es decir, cuando todos entrenan, eso también es un incentivo para ellos, para los que están en el Imperio. Sí, obviamente. La verdad que los juveniles, los arqueros de inferiores, cuando van al... cuando tienen la posibilidad de entrenar con el plantel de primera, tanto en pretemporada o algunos días de la semana, se ven las ganas y la convicción que tienen los chicos para mostrarte qué es lo que son. ¿Me explico? La verdad que se muestran al 100% al saber que están con el plantel superior, y eso es buenísimo. Nombramos mucho la palabra familiar, los distintos protagonistas de Sportivo nombraron también el sentido de pertenencia, y yo desde afuera lo vi mucho, incluso intercambiando disciplinas, porque hay muchos chicos del básquet de Sportivo que también están en tu situación de ser jóvenes, ser chicos criados en el club, y que hoy les toca ser referente de los más chicos, ser jugadores titulares en primera, también teniendo un gran momento. Y también lo sumo a todo esto que dijiste de las instalaciones, del trabajo más profesional desde inferiores. Está todo compacto en el club, sería. Es una base, pero se trabaja de gran manera en todas las disciplinas. ¿Vos desde adentro lo ves así? Sí, la verdad que sí. Por eso también uno al irse a jugar a otro club tiene que... Yo siento que tenés que conocerlo, al club donde quieras ir, porque el club que tenemos acá es muy grande, es fabuloso a lo que es la zona, la liga esta ahora. En instalaciones, te repito, estamos en perfectas condiciones, el club crece cada día más, y lo que es el trabajo de inferiores se ve tanto en los deportes principales, que es el básquet y el fútbol, que por ahí lo que fue el 2023 y viene siendo... son muy buenos, siempre coronando con algún que otro título. Así que contento y orgulloso del club donde estoy. La verdad que, te repito, siempre muy cómodo y muy satisfecho de donde estoy día a día. Después de lo que fue el año 2023 en lo personal, ¿crees que diste un paso en lo que tiene que ver a nivel institucional, vos como jugador y como persona en el club? Sí, por ahí uno trata de no meterse en eso, porque sabe que es un título más que importante. Uno trata de mantenerse en la vara esa de ser el local, de ser uno más, de sumar siempre donde le toque, y ponerse referente y en ese título solo para los chicos del club que te necesitan. Por ahí la gente sí lo ve y te agradece por ahí, que es algo que yo valoro mucho. La verdad que en 2023 tuve mucho, mucho cariño de parte de la gente que no tenía en otros años. Así que por momentos sí, pero no sé si sería así para tanto, ¿me entendés? Uh-huh. Pero sí me veo como alguien, no sé si referente, pero por ahí. Mati, te pregunto sobre el futuro. Como futbolista, ¿proyectás llegar a un nivel profesional, llegar a la primera, no sé si el fútbol argentino, o qué sueños dentro de lo deportivo tendrás? ¿O no te molestaría hacer toda tu carrera en Sportivo? Sos joven todavía y la carrera del arquero se extiende un poco más. He proyectado, sí, cuando era más chico, cuando daba mis primeros pasos, la verdad que no te lo voy a negar, proyectaba a mucho más. Siempre dije que quería estar jugando en un torneo de AFA. No sé si se me está dando, pero siempre que se cae un proyecto, por ahí se suma otro. Mi proyecto ahora es hacerlo mejor acá. Y ver si sí surge una posibilidad de sumar experiencia en una liga superior. Siempre y cuando, te repito, a mí me convenga. Pero sí, obviamente el proyecto hacer más siempre va a estar. Y dentro de tu proyecto,
¿Hay uno de salir del país, o sea, irte a jugar afuera, si surge la posibilidad? Sí, el primero, te diría. La verdad que sería el primero. Tuve, bueno, ahora en este mercado también tuve la chance de ir, pero era a prueba, así que por ahí no me convenció tanto, porque no me dejaron las cosas muy claras, así que no surgió esa posibilidad, pero te repito, haciendo las cosas bien, capaz que, y seguramente, ojalá Dios quiera que pueda salir algún día e irme a jugar a otro país, sí, sería lo que uno quiere también. Bien, y la última de mi parte es decir y mencionar, la pasión por el fútbol por ahí a veces trasciende colores. ¿Recibís también el afecto de los simpatizantes de Junior? Sí, la verdad que sí. Uno es muy respetado en esa institución también. La verdad que uno valora mucho y bueno, en un pueblo por ahí, en una ciudad tan no del todo grande, nos conocemos todos y nos vemos día a día. Por eso mismo sí, recibo de personas especiales, recibo el cariño también de parte de la otra institución. Y para cerrar, Mati, en este 2024, ¿proyectos en concreto que tengas? ¿Desde lo deportivo o de cualquier aspecto de la vida? Primero, sí, siempre lo hablando en lo deportivo, llegar lo más lejos posible en tanto lo que es apertura y clausura, y después también hacer un buen regional federal, que este año tenemos la posibilidad de jugarlo. Así que el proyecto, lo principal sería pasar la primera ronda, ir por ronda. No te voy a decir que ya quiero ascender, pero llegar más lejos, que lo que fue la última oportunidad también. Ir paso a paso y sí, conseguir obviamente lo que el año pasado no se pudo conseguir, que estuvimos muy cerca. Bueno, Mati, muchísimas gracias por acercarte a conversar prácticamente media hora con nosotros. Todos los éxitos del mundo y bueno, estaremos siempre acompañando, ¿no?, lo que tiene que ver con los diferentes deportes aquí en la localidad de Suar. Bueno, muchas gracias, la verdad que también agradecerles de mi parte el trabajo que hacen ustedes, que la verdad muchas veces si no fuera por ustedes, por su material en redes sociales, en lo que es YouTube también, o a uno no lo conocerían tanto tampoco, así que uno siempre agradece esas cosas para que uno lo conozca en lo que es el interior también. Mati, muchas gracias. Ustedes.